¿Vos tenés idea de cómo empezar este video? ¿Qué sé yo? ¡Hola, gente! Vamos a arrancar este video donde te voy a enseñar, como te dije el video pasado. ¡Cómo me molesta, eh! Bueno, como te dije el video pasado, vamos a ver a el Dr. Tangalanga. Y vos te estarás preguntando: ¿quién carajo es el Dr. Tangalanga? Era uno, porque ya no está. Sí, él sí, ya no está más en este plano, pero dejó un montón de material hermoso. Él hacía juegas por teléfono. Okay. O sea, no por celular, estamos hablando de una época donde no existía el celular, sino el teléfono que discabas así con el dedo. Y sí, un telefonote así. Y él hacía jodas y llamaba, qué sé yo, a lugares como pizzerías, llamaba a inmobiliarias. Y lo lindo que tenía el chabón es que era muy inteligente, muy rápido, muy pillo. Hay un millón de material de Tangalanga, así que elegí uno que es dentro de todo ni muy corto ni muy largo. Así que vamos directamente y vos lo traicionás. A todo esto aclaro, no hay. Eran jodas por teléfono. Esto se vendía en cassette. Luego él fue a algunos programas de televisión como Peores Nada, con Ginsburg, y también a Café Fashion, que bueno, nada, es otra cosa. Teléfono. ¿Qué? Ah, volvió su esposo, señora. Sí, señor, ¿cómo era su nombre? De parte de Massachusetts. Bueno, enseguidito, un minutito. Bueno. Hola. Hola, hable. Ah, señor. Sí, señor. Sí, yo soy Massachusetts, de la inmobiliaria Racetti. ¿Usted tiene, señor, en venta la casa? ¿Yo tengo en venta la casa? Sí. ¿Quién dijo eso? Aquí en la inmobiliaria nos dijeron que usted tenía en venta la casa. ¿Massachusetts, me dice? ¿Eh? Sí. ¿Cómo es su gracia, señor? ¿Massachusetts? No, Massachusetts es la inmobiliaria. Racetti es mi apellido. ¿Racetti? Sí. ¿Racetti con Z? Sí, no, doble S. Ah, doble S, Racetti. Sí. ¿Y tiene usted dónde tiene la oficina, señor? En Martínez. ¿En qué? ¿Usted me puede dar el teléfono y todo? Sí, claro. 6614. 6614. Sí, pero escúcheme, señor. Sí. ¿Por qué me pregunta? ¿Usted tiene en venta la casa o no? Usted sabe mi apellido, ¿verdad? Claro. Sí, señor. Entonces, pero ¿por qué no vamos directamente al grano? ¿Usted tiene en venta la casa o no? No, yo no tengo en venta la casa. Por eso me extraña justamente porque usted me hace esa pregunta. Y mire, yo lo llamaba creyendo que le podía interesar porque me dijeron que es una casa, que se vino a menos, que es muy húmeda, pero que igual usted estaba queriendo sacar algo por la casa. ¿Y usted me puede informar quién fue el que le dijo eso? Y bueno, el que me dijo eso, a lo mejor lo comprometo, pero me dijo que su casa estaba un poquito caída y que usted estaba tratando de meterle el clavo a algún otro. Bueno, a mí me gustaría, ¿por qué vamos a hacer las cosas, señor? A ver. Racetti, sí. Yo lo invito a que usted me venga a visitar mi casa. Sí, ¿no? ¿Usted dónde? ¿Esto dónde queda? ¿En Tomkinson? No, señor, no. ¿Tomkinson qué es? Tomkinson es la avenida, la calle principal. Pero ya sé, entonces, su casa es una casa de mierda. ¿Cómo me metí a llamar allí? Ya sé cuál es. ¿Por qué no se va la puta que lo parió? No, espéreme. La puta que me parió, no. Pero cállate la boca. Porque se tiene una casa de mierda y la quiere meter de así como un clavo a una persona. Tampoco es justo. ¿Por qué no se va la puta que lo parió? Porque usted me conoce. No tengo tiempo. ¿Por qué no lo viene a decir acá personalmente? Así usted si yo que me dice. Pero. Porque ya que usted es tan hombre, tan. ¿Tan qué es? ¿Una campana? Yo te tengo los huevos bien puestos. Venga a hablar a mí, carajo. Pero ¿por qué no se. Un hijo de puta. ¿Por qué no se mete la casa en el orto? Pero usted es un cobarde de mierda, porque si usted tuviera los huevos bien puestos, usted hubiera venido acá personalmente a decírselo. Voy a ir. Contra mi hijo de puta. Yo voy. Y toda su familia. Voy a ir, no sea pelotudo. Digo a este hijo de puta, si no, dime dónde está, que yo te voy a buscar. No sea pelotudo, señor, hable bien. ¿Sabes que se parió? No me. Debe ser un paricón. Por ser puto. Usted pierde los estribos. Cualquiera, un puto barato. Cuando uno le dice puto a otro, porque es puto él. Y usted tiene. Y usted, perdóneme. Y usted. Ahora lo paro porque usted está atentando. La conozco, cuando se pone así, no paro. Otra, boludo, la cara la dejé para ver tus reacciones. Uy, está llorando, mirá. Ah, vos, Tangalanga. Ahí, mira que lograste. ¿Qué es lo que más gracia te causó? Que la... Cuando uno le dice puto a él, ¿por qué puto? A mí me gusta cuando le dice,
Oiga, señor, no sea pelotudo. Mira, 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 vamos a ir. Tiene la voz de puto, perdóneme. ¡Hijo de puto! ¡Hijo de puta! ¡Anda la puta que te parió, hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Metete la... ¡Esta madre que te revís parió que te agarre un cacho en los huevos! ¡Metete la casa en el orto! ¡Hijo de puta! ¡Ahora está dando el hijo! ¡Si tenés huevo, vení que te estoy esperando para venir ya, hijo de puta! ¿El hijo de quién? ¡Cernudo! ¡Vos sos otra...! ¡Te va a agarrar un cáncer en los ojos, voy a toda tu familia! ¡Vos sos otra mierda! ¡Vos sos cornudo! ¡Pero por qué no te metés a casa de mí! ¡Hijo de puta! ¡A vos te cagaron! ¡No! ¡Estás viviendo gratis, mira, hijo de puta! ¡Mira que... ¡A vos te criaron por no tirarte, guacho! ¡Qué palabrotas tenés, la reputa que te parió! Si tenés huevo, decímelo en la cara, porque no sé dónde estás si no voy yo. Me sobran huevos, te los tiro. Venite si tenés huevo, mostrámelo. ¿Venites qué? ¿Venites cáncer en la puta que te parió? Anda, métete la casa en el orto, que te cree que tenés una casa como la gente. Vení a buscarme. La quieren vender a bien, ¿quién se ensarta con la casa? Hijo de puta. Yo voy ahí, yo... Te espero, veniste ya, porque si no te voy a buscar yo te voy a arrancar la cabeza una trompa y te voy a clavar 10 cuchillas en los ojos. Oíme, ¿sos guapo vos? Soy más guapo que lo que vos querés. Anda la puta que te parió. Que vos quieras, pero vení. ¿Qué vas a ser guapo si tenés una voz de maricón que da miedo? Soy maricón, pero tengo los huevos bien puestos, hijo de puta. En el orto los tenés puestos. Tengo bien puestos y me la banco porque soy macho. En el orto los tenés. Veniste, habla menos, ya que vos decís que tenés huevos. Veniste que... Oíme, sos vos el que estás hablando y estás puteando, faltando al respeto y la puta que te parió. Mi familia se saca, que veo que se irrita una de mi familia. No sé quién carajo sos, no me interesa, pero sos suficiente como para que te ponga así y para que te rompa la trompa. Ándala, concheta. Venite, si... Ándala, concheta. Bueno, tangalanga, ¿qué te pareció este llamado? Porque ahora me se ve, vamos a escuchar otro. Lo iba a dejar, me dejé nada más. Si te andan de video que son largos, ¿qué onda? ¿Te hizo llorar? Se emocionó con tangalanga. Ay, no. Se me enojó mucho ese viejo y me daba gracia porque encima el otro le decía, andate, no pesaba más. Me dio mucha gracia como no lo podía terminar de putear porque el otro se... ¿Viste que cómo le salía todo? Bueno, vamos a ver otro. No sé cuál. Elegilo vos, porque tengo acá descargado. ¿Qué te sugiere el nombre? ¿Ok? Yo te lo voy a decir. No lo leas de acá. ¿Querés ver? Los dos duran 7 minutos, ¿eh? Así que... ¿Ataúd en falsa escuadra o el esqueleto? Aquí tenemos... Ah, mirá lo que me has hecho. Me hiciste decidir y yo no sé decidir. Bueno. El esqueleto. Es parte de ser adulto. Bueno, entonces vamos a escuchar a Ataúd en falsa escuadra. Sí, por favor, con la señorita Elizabeth. ¿Y de parte de quién? De parte de Zagardúa, Raúl Zagardúa. Bueno, con la señorita Elizabeth. Sí. La señorita, mire, yo soy primo hermano de un señor que falleció hace un tiempo. Y tengo entendido, porque me dijeron en el cementerio de Morón, que usted tiene el esqueleto de este primo hermano mío. Sí. Y yo, en fin, quería... sé que está en buenas manos y está en manos de una persona que lo va a utilizar por lo menos para ver hasta qué punto se puede ir adelante. ¿Usted es estudiante o es médica ya? No, yo estoy estudiando medicina. ¿Ah, sí? Claro. ¿Y entonces usted lo tiene para estudio? Claro. Sí, como yo vuelvo ahora y justamente el sábado que viene se cumplen años del día que murió, y a mí me gustaría no estar en la Chacarita, a mí me gustaría poder, qué sé yo, mandarle unas flores o algo para que usted las ponga al lado del esqueleto, ¿no? Lo que pasa es que yo del cementerio de Morón no lo saqué. ¿De dónde lo saqué? ¿Pero quién se lo dio? Del cementerio de Monte Grande lo saqué yo. Ah, no. A mí me dijeron en el cementerio de Morón, que yo no fui al cementerio de Morón, sino averiguando, me dijeron esto y ahora me extraña que usted me diga que es Monte Grande, ¿no? Claro. Pero de cualquier manera lo tiene usted. Sí. Ahora, ¿usted cómo lo tiene? ¿Lo cuidan? Porque no me gustaría que lo maltrataran mucho. El esqueleto, después de todo, fue un hombre en vida que era un pan de Dios, ¿no?
¿Sabes lo que pasa? Que yo lo saqué de Mate Grande, que te lo saqué de Morón, así que me parece que no tiene nada que ver. No, espere un cachito. A ver, usted lo sacó, usted lo sacó de Monte Grande. ¿El esqueleto qué medía? ¿1.60? No sé, porque no lo armé. Ah, está desarmado. Claro. Y pero, ¿qué es? ¿Cuál? No se puede armar por lo menos para poder llevarle unas flores. Lo que pasa es que no se puede armar porque es muy difícil, hay que hacerle con un taladro, atornillarlo y todo eso. Ajá. Los huesos. Sí, y por ejemplo, en la parte de la dentadura, ¿está completa? No, la dentadura tiene, bueno, abajo, las muelas de juicio no las tiene y tiene unos dientes pero están sueltos. No, si no tiene la muela de juicio, entonces no es el pariente mío, porque él tuvo la particularidad. Por ejemplo, ¿usted qué edad calcula que tenía ese esqueleto a la persona? Aparte que es una mujer, por lo que calculé yo. Ah, ¿sí? Sí. Entonces no hay seguridad. Por las apófisis. No, hay seguridad que es una mujer. Claro, ¿qué es las apófisis? Son, las apófisis son, usted se puede tocar atrás de la oreja, sí. Atrás de las dos orejas, sí. Que le sobresale como... ¿cómo le podría explicar? Como una montañita. Sí, me estoy tocando. Bueno, esas son apófisis, son las apófisis mastoides. Si yo pongo el cráneo arriba de la mesa y las apófisis tocan o se separa bien el cráneo, es que es hombre. Ajá. Y como las apófisis no tocan en la mesa, o sea, el cráneo no descansa, las apófisis mastoides es mujer. Ajá. Y esta... Escúchame, no podrá ser que como este pariente mío, en fin, muy así, bueno, todo el mundo tiene sus defectos, ¿no? Sí. El muy hombrecito no era. Claro. No vaya a ser que ahora nos estamos confundiendo. No, porque eso no tiene nada que ver. Pero si aunque él hubiera sido, aunque él fuera homosexual, no. Claro, no tiene nada que ver porque la formación de los huesos es otra cosa. Es otra cosa. Y usted no sabe si fue, usted me dice que ya asegura que es mujer, ¿no? Claro, y la edad le calculo más de 30 o 40 años no tiene. ¿Más de 30 o 40? No tiene. ¿Y el cabello teñido o no? Bueno, yo todavía no lo limpié, lo tengo que limpiar ahora. Le voy a poner lavandina y después lo voy a lavar primero con lavandina y después lo voy a poner en cal para blanquearlo, pero tiene un poco de pelo en la zona de la nuca y es medio castaño. Claro. Ah, claro, ahora, qué ironía, cuando la mujer está en vida, que el shampoo tiene que tener manzanilla, que el shampoo tiene que ser especial, y ojo porque te lo saca con agua oxigenada de 20 volúmenes, y una vez que está muerto, con lavandina. ¿Mira? Qué barbaridad. Claro, pero con lavandina voy a limpiar todo el hueso. Ah, ¿también? Claro, pero para desinfectarlos y todo. Claro. Entonces... que tiene mucha tierra. Claro, entonces yo voy a averiguar bien, porque me gustaría, si realmente hubiera sido mi pariente, yo le hubiera llevado unas flores para sentirme más cerca de él, porque entonces eso no va, con el ataúd no te lo dan, ¿no? No. Ah, ¿no? No, con el ataúd. Porque a este primo hermano mío lo enterraron con un ataúd, entonces tendría que estar el ataúd. No, ¿sabes lo que pasa? No. Es que lo entierren en el ataúd. Sí. Bajo tierra. Sí. ¿No? Sí. Bueno, entonces cuando se vence, que no pagan el impuesto, sí. Ahí lo llevan y lo retiran al osario, sí. Por unos cuantos meses. Si después no lo reclaman, claro. Pero a mí, por ejemplo, había algunos ahí en el osario que eran del 85. Ah, sí. Pero eso también me dieron a mí este, me lo dieron que era ya el re viejo, que ni tenía el nombre ni la fecha de lo que eran. ¿Qué te dieron? ¿Qué te dieron? Una porquería te dieron. Si no tiene nombre, no sabe quién es. Y no, él no, pero y claro, y por eso, porque no me podían dar uno que ahí decía el nombre, sí. Y del 85 porque era muy actual. Que sí, que es algo que es un cadáver que no reclamó nadie. Claro. Bueno, ¿no te podés fijar, por ejemplo, si es rango de rodilla esta persona? Y lo que pasa es que me tendría que fijar en... ¿Sabes qué voy a hacer, Elizabeth? Sí. Yo te voy a llamar a lo mejor dentro de 15 o 20 días. Bueno. Y vos me decís un poco más con respecto a ver qué descubriste mientras lo limpiaste. Bueno, yo pienso que para ir, lo que pasa es que yo la semana que viene tengo un parcial que es de psicología médica. No, mija. Yo no le estoy prestando tanta atención. No, yo no te voy a molestar para nada, pero... Por la duda que hubiera sido mi pariente, cuídalo bien. Sí, yo no voy a cuidar bien. Bueno, cualquier cosa, si averiguo si es su pariente, sí. Yo me le puedo traer las flores. Qué suerte. Bueno, muchas gracias. Bueno, querido. De nada. Adiós. Hasta luego. Ese fue tan
langa langa queda el otro para otro video, el ataúd en falsa escuadra. Bueno, ¿qué te pareció? Me gustó. ¿Te gustó? Sí. Si me tenés que decir del 1 al 10, un 10. ¿10? Más. Mierda, capaz más que Hugo Vareta. ¿Sí? Sí. Bien, igual no, yo no te lo dije para comparar, ¿no? Esta parte la corto, ¿no? La verdad es que te fuiste a la mierda. Pobre Hugo Varela, ¿qué tiene que ver? ¿Te gustó? ¿La pasaste bien? Bueno, algo más aparte de me gustó. Sí, más que nada con el viejo, o sea, me gustó más cómo se peleó con el viejo. Y con la chica también, pero... Claro, la chica no la peleó, o sea... No, pero me gusta más lo que fue la pelea, el patruteo entre ellos. Claro. Sí, lo gracioso de Tangalanga era esto, ¿no? Por eso mostré dos versiones. Mostré dos versiones. Le di a elegir y justo se dio así. La casualidad de que uno era bien al mango, bien puteado, la esencia de Tangalanga. Y otro, más que nada, era la esencia de la inventiva, ¿no? De que no le hacía falta putear ni nada por el estilo, sino que el ingenio que tenía. Recordemos que esto es de los años 80, ¿no? 80, principios de los 90. Porque capaz que, siempre digo, ¿no? Si lo analizás con la cabeza de ahora, no podés ver nada, porque vas a decir, uy, mirá, dijo maricón, era otra época, ¿no? Y ya saben cómo es la onda de este canal. Acá no somos Coscu, que señala a todo el mundo, y después mirá lo que le pasa por violín. Datos de colores, si llegaste hasta acá, está bueno porque, ¿sabes cómo empezó él? Él tenía a su amigo, tenía un amigo que estaba enfermo. No sé cómo es que se le ocurre para levantarle el ánimo al amigo, hacía esta joda por teléfono y se la llevaba grabada en un cassette. Y alguien dijo, no, viralizarlo en una época que era muy difícil viralizar estas cosas, ¿no? Yo me acuerdo que en mi casa tenían el cassette de Tangalanga. No, para la época, ya les digo, para los centennials que están viendo esto, no les entra en la cabeza a ustedes y a mí, que soy millennial, tampoco, ¿no? Pero antes era así. Había cosas, por ejemplo, Midachis. Vos ahora ya los conocés, ya sabés quién son, pero cuando recién salieron, yo no sé cómo es que mi vieja y mi viejo, cómo es que decían, che, quiero alquilar esto, Midachis. Te lo decía el tipo del videoclub, pero ¿cómo carajo es que todo el mundo...? Claro, ¿me entendés? Porque se sabía, había un poco de publicidad en televisión, diarios, revistas, pero bueno. Y este fue el fenómeno de Tangalanga, que empezó así y terminó allá. Bueno, quizás el video que viene hagamos otra video reacción de Tangalanga. Hay documentales, hay una película, salió la película de Tangalanga que se llama El Método Tangalanga, que la hizo Piroyansky, Martín Piroyansky. Él hace de Tangalanga. Yo todavía no la vi, pero me creo que interpreta un muy buen papel. Esto es todo, sin más, nos despedimos de ustedes, me despido de vos, NASA. Sin antes decirles que se suscriban al canal, que activen la campanita para recibir una notificación cada vez que subo un nuevo video, y síganme en mis redes sociales, y si no lo hacen por mí, háganlo por Gardel, por el tango. Nosotros los argentinos les dimos el tango. Me fascina cuando hace eso. Nos vemos, que despediste de mi poca audiencia. Nos vemos en el próximo video para ver el próximo video. Ya, pero mira, tapate así, boludo. Sean todos los días, descubro con horror que mi hija es un patán.